clara y establece cuáles son los mecanismos para realizar esa auditoría. Y es un mecanismo escalonado, digamos, en los centros de votación donde hay solo una mesa de votación, esa mesa se le hace la auditoría de la verificación ciudadana, donde hay dos mesas de votación, a una por sorteo. Se hace un sorteo entre los miembros de las mesas electorales del centro de votación, a una de ellas se le hace la auditoría, donde hay tres o cuatro mesas de votación, se hace a dos mesas, digamos, es un proceso escalonado donde hay más de cuatro, más de cinco, se hace a tres mesas, digamos, eso está claramente establecido en esa escala que permite llegar a este 54%, a veces llega al 53% porque está asociado al total de mesas y a la escala de mesas que corresponde ser auditada. ¿Cómo se mantiene el orden? Mira, yo creo que eso es un ejercicio de corresponsabilidad. Ahí están también los técnicos de las organizaciones políticas, perdón, los testigos de las organizaciones políticas. Y nadie es mejor que los testigos de las organizaciones políticas que están velando por su proceso, por sus candidatos, para garantizar también que el proceso se lleve adelante con la mayor normalidad. Y por supuesto, las electoras y los electores que están allí presenciando el acto. Aprovecho el tema para también preguntarle acerca de los delitos electorales que existen. ¿Cuáles son los más comunes, rectora? Y de algún modo, ¿cuál ha sido el comportamiento de los últimos procesos electorales en ese sentido? Mira, yo creo que es bueno que se tenga presente el tema de los delitos y los ilícitos electorales y todo lo que tiene que ver con las responsabilidades que esto acarrea. Pero también hay que decir que no es estadísticamente significativo lo que tiene que ver con estos hechos. Son hechos puntuales, aislados, que se dan eventualmente y que son inmediatamente atendidos por las instancias que corresponden. Tenemos fiscales del Ministerio Público que están desplegados y que también pueden atender cuando se presenta una situación de esa naturaleza. Tenemos los propios funcionarios del Consejo Nacional Electoral que están allí con los miembros de mesa, los coordinadores del centro de votación, que pueden atender también las situaciones que se presenten. Las personas que están trabajando ese día, que les corresponde trabajar, pero que tienen el derecho de participar en la elección, en caso de que se les intente vulnerar ese derecho, el patrón, ¿cómo actuar? Mira, el Ministerio de Trabajo ha sido muy claro, pero lo ha sido también el Consejo Nacional Electoral, y aprovecho la oportunidad para decirlo. Todos los patronos están obligados a permitir a sus trabajadores y trabajadoras a que acudan a ejercer su derecho al voto. El voto es un derecho político, es un derecho humano, y están obligados a permitirle a todos los trabajadores que acudan a ejercer ese derecho. Que a lo mejor tienen que organizarse, unos van en la mañana, unos van en la tarde, digamos, depende de las dinámicas, pero todos están obligados a permitir y autorizar a sus trabajadores a que acudan a ejercer su derecho. Caso contrario, ¿qué sucedería? ¿Qué aplica? Los trabajadores tienen el derecho de acudir ante las instancias que corresponden para poner las denuncias, y ellos tendrán que asumir las responsabilidades que corresponden. Pero están obligados a permitirle, están lesionando un derecho. Claro. En el caso de que no lo permitan, y ellos están en su derecho de recurrirlo. Nos quedan pocos minutos, rectora, y quisiera aprovecharlos para la reflexión acerca de lo que es la democracia en nuestro país, y particularmente del preámbulo que hemos tenido a esta elección parlamentaria, en la cual múltiples señalamientos se han generado en contra de la imagen del Consejo Nacional Electoral. Ha habido incluso también desde el exterior también acusaciones en contra de nuestro sistema, de nuestra democracia, del Estado venezolano. Y lo que hoy tenemos es, además del sistema funcionando como está funcionando, es un amplio acompañamiento internacional. Veíamos a los integrantes de este centro de observadores electorales, la misma Unión de Naciones Suramericanas. Hicieron una valoración suya acerca de todos estos elementos, porque siempre este tipo de jornadas también nos dan para reflexionar acerca del país que tenemos y de la democracia que tenemos, ¿no? Sí, fíjate, ciertamente hemos sido testigos de cómo voces desde dentro y fuera del país han pretendido levantar un coro en función de hacer señalamientos que desconocen o pretenden desconocer la democracia como modelo político en Venezuela, que pretenden a través de señalamientos a la institución electoral tocar, meterse en temas que no son de carácter electoral. En Venezuela, el modelo político es la democracia.